El excongresista Luis Eladio Pérez le dijo esta noche a Noticias 1 que irá a Estados Unidos para seguir buscando fórmulas para la liberación de los secuestrados. Patricia Uribe. Cristina, Luis Eladio Pérez de manera discreta parece estar logrando los primeros pasos para una nueva liberación. De todas maneras, él insiste en que no es posible concretar algo sin la mediación de Hugo Chávez y Piedad Córdoba. El excongresista Luis Eladio Pérez anunció que ya está lista la propuesta que llevará a Estados Unidos para lograr la liberación de los tres ciudadanos norteamericanos en poder de las FARC a cambio de Simón Trinidad y Sonia. Dijo que el presidente Álvaro Uribe está interesado en que los tres norteamericanos sean liberados y que para ello se ha adelantado contactos con el embajador de Estados Unidos, William Brown. Estados Unidos es abierto a cualquier situación, a cualquier posibilidad en aras de salvar la vida de uno de sus conciudadanos. El presidente Uribe está en la misma tónica de colaborar políticamente. Las FARC quieren avanzar políticamente. Luis Eladio le pidió a las FARC que acepten la misión humanitaria propuesta por Francia para atender a la excandidata Ingrid Betancourt y demás secuestrados. El gobierno colombiano ha prestado toda la facilitación, Francia toda su voluntad. Y ojalá la guerrilla responda positivamente a este llamado eminentemente humanitario. El excongresista fue claro, para lograr más liberaciones es necesario contar con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y la senadora Piedad Córdoba. La presencia del presidente Chávez y las funciones de Piedad Córdoba, su voluntad humanitaria de ayudar en este proceso, son definitivas para tener éxito. Eladio dijo que se sabe que las FARC están estudiando la propuesta del presidente Uribe en el sentido de liberar guerrilleros presos, incluso aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad, a cambio de que liberen por lo menos a uno de los canjeables.